Rafita Ramírez de Puebla nos envía el siguiente caso. Nos comenta que en unos departamentos pusieron a una altura de 4 metros cámaras de seguridad para vigilar el lugar. Una noche aparece una mano fantasmal brillosa sin cuerpo bastante impresionante. Vamos a verla. En un campo boscoso, unos turistas grabaron unos aterradores gritos provenientes de los árboles que parecían de alguna especie de criatura. Este es el documento. Nope. Iris Solís nos envía el siguiente caso. Nos comenta que una persona de higiene estaba sanatizando junto con un compañero un lugar de oficinas. En eso, uno de ellos vio algo extraño detrás de él y decidió sacarle una fotografía, lo que registra sumamente escalofriante. Vamos a verlo. En Estados Unidos, una chica graba en un bosque un insecto humanoide sumamente impresionante. Vamos a verlo. Real fairy, you guys, real fairy. I'm beautiful. Look at her, she's like, oh, she's so beautiful. I can't even believe she's coming up to me. Well, hello. Well, hopefully this right here proves that fairies are real. She's coming up to me. Well, hello!
this right here proves that fairies are real, because this is a real fairy. Oh my god, there's another one coming up. I can't even believe this is happening. This is so amazing. I'll never forget this moment. I'm gonna cry. I'm so happy right now. I'm gonna cry. I'm so happy right now. En un bosque de Indonesia, un explorador urbano se topa frente a frente con una bruja que se dice es la que desaparece a los exploradores del lugar. Lo que graba es impresionante. Este es el documento. Astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Subhanallah, subhanallah. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum, Pak Punten, Mbak Yayi. En Japón, unos exploradores urbanos al hacer una exploración a una casa embrujada, estos retiran unos talismanes de papel para culto a los espíritus que había en ese sitio. Al hacerlo, les sucede algo simplemente aterrador. Vamos a verlo. どれ Get the door!
Si tienes algún video o fotografía, lo puedes enviar a nuestros nuevos medios de recepción de aportes, a nuestro número de WhatsApp si son fotos o enlaces, o a nuestro grupo de Telegram si son videos largos, así como nuestro correo electrónico de siempre, aportespasillo@gmail.com. Los estaremos recibiendo con mucho gusto para su publicación. Ahora ya puedes conseguir nuestros libros de forma directa, impresos y firmados por tu servidor, así como en formato digital al número de WhatsApp que te dejamos en pantalla. Igualmente, también los puedes seguir encontrando en la tienda de Amazon. En la compra de ambos libros impresos, en ese momento te regalamos el formato digital con una dedicatoria personalizada por tu servidor y amigo Hernán Almaguer. Solo tenemos pocos en existencia, así que no dejes pasar esta increíble promoción. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.